Realmente tengo que agradecer a la Asociación Provincial Melgar por su presencia y también al Centro Musical Ayaviri el día de hoy presente para poder dejar testimonio de este trabajo cultural que ha pasado los 80 años, octogenario Centro Musical Ayaviri. Y entonces queremos hacerle una última apreciación, a pedirle a doña Alicia sobre las grabaciones que ha hecho y su recomendación a la juventud de cómo poder hacer de que nuestros hijos sigan cultivando nuestro arte, nuestra música, como lo hace Jacqueline Cáceres con el grupo Tinajani. Y de verdad es difícil involucrar a nuestros hijos. ¿Cómo hace, doña Alicia, sus palabras finales? Porque ya nos vamos. La primera grabación fue en el año 1960 en la ciudad de Lima. Luego de la grabación también nos presentamos en Radio Nacional, Canal 4 de América, Televisión y en el Teatro Municipal de Lima. La segunda grabación fue en 1961, también en Lima. La tercera fue en el 1965. En esta ocasión yo grabé con la señorita Elba Ligia, que Herminia se retiró debido a que se fue a la ciudad de Puno a trabajar. La cuarta grabación fue en 1980 con ocasión de las bodas de oro del Centro Musical, editando un long play especial donde nos reencontramos Herminia y yo y volvimos a cantar las primeras guayatitas. También en esa ocasión participaron Sonicarelia Nieto, el dúo de varones conformado por Nibardo Castillo y Edgardo Rodríguez. Y la quinta grabación, que fue el año 1988, también en Lima, junto con Herminia Santander. Bien. Muchas gracias, doña Alicia, por concurrir a este llamado de Arequipa en el corredor turístico de la macrorregión sur. También queremos pedirle reflexiones finales para el rescate de la identidad de nuestra música peruana, no solamente ayavireña, sino nuestra música nacional, y la necesidad de repente comprometernos en un registro de este material que tenemos. Eladio. En efecto, esta situación de que nuestros hijos o la juventud nueva haya absorbido realmente de sus antecesores la música tan hermosa de la provincia de Melgar, el departamento de Puno, es una labor realmente ardua la que tenemos que hacer todos quienes cultivamos la música. En efecto, pero existen pequeñas barreras en el sentido por la invasión absoluta de la música de afuera, de la música pop y otros géneros musicales. Ayacucho conserva plenamente su música, Huancayo también, y Puno debe conservar también de esta manera. Se hacen concursos a nivel departamental. Sé que Puno hace todo lo posible por formar, por iniciar, por propulsar formación de grupos musicales. Y en efecto, en Puno hay algo de 2 o 3 grupos musicales conformados por niños. Y eso es bueno, se está impulsando que la música puneña, también la música ayavireña, desde luego que está inmerso en esto, se siga cultivando a través de las nuevas generaciones. Impulsemos nosotros absolutamente que esta música de la provincia de Melgar, que es una música que encierra carácter social, carácter religioso, carácter amoroso, que siempre se siga cultivando y sugieren los niños que se siga realmente esta nueva corriente que propulsamos nosotros de alguna manera. Filiberto, ¿estás de acuerdo con la innovación y estos trajes que parecen vestido y parecen pollera, pero que no me entra en la cabeza una innovación de ese tipo? Palabras finales, por favor. De alguna manera de acuerdo con la pregunta que me dices, porque todo se va alterando, ¿no? Lo genuino es genuino y respetable y se valora en nuestra patria. Para terminar, yo quiero agradecer a la benevolencia que has tenido de invitarnos, sin antes recordar siempre a todos nuestros hermanos mayores, desde el primero, desde el primer presidente, desde el primer integrante, hasta el último que ahora está en Ayaviri. Nuestra sede central es Ayaviri. Si aquí nos hemos reorganizado, es como antes existía también acá el Centro Musical Ayaviri, residentes en Arequipa, igualmente, justo precisamente ha sido también a iniciativa de nuestro hermano, que lo recordamos, Mateo Caguana. Gracias a él nos hemos reorganizado acá. Esto no quiere decir que estamos rompiendo, sino al contrario, aquí nos estamos preparándonos de mejor manera también para estar prestos, para estar en nuestra sede, que es Ayaviri.
Queremos escuchar la reiterada invitación de la presidenta de ASPRON, la señora Luz Quicaño, quien siempre ha acudido en estos dos años, últimos años, de Arequipa en el corredor turístico de la macroregión sur. El año pasado era Puno en el corredor. Y decir dónde nos reunimos por las fiestas, por el aniversario de Ayaviri. Es reiterar la invitación a nuestros codepartamentanos puneños. Bien, Noemí, yo quiero despedirme agradeciéndote siempre este tiempo dedicado a la provincia de Melgar con sus representantes del Centro Musical Ayaviri, que son nuestro orgullo. Nosotros los residentes melgarinos en la ciudad de Arequipa tenemos organizados, quiero reiterar la invitación, una sesión solemne para el día 24, ahora a las 4 de la tarde, en el auditorium de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Muchas gracias, Noemí.